comenzar a discutir un cuarto retiro de un 10% de los fondos de pensiones. Al parecer está a la vuelta de la esquina. Al menos el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados ya tomó una decisión. Que prontamente discutiremos los más de 4 proyectos de ley que existen respecto al retiro de fondos previsionales que vienen de diversos parlamentarios. Durante esta semana haremos el anuncio formal en la Cámara de Diputados. Se espera que la próxima semana comiencen a tramitarse esos proyectos en el Congreso, pero algunos parlamentarios fueron más allá. Si va a haber un cuarto retiro, yo al menos voy a aprobar y voy a apoyar el 100% del retiro y no el cuarto. Si hay ya un cuarto, me parece que es mucho más sano que se vote de una vez por todas el 100%, salvo que el IFE ampliado se ponga y se prorrogue hasta el mes de diciembre. Mientras este tema recobra su importancia en la ciudadanía, desde el gobierno nuevamente criticaron los proyectos de retiro. Nuevas iniciativas de seguir sacando plata de los fondos previsionales es aumentar o hipotecar mejores pensiones a futuro. Yo creo que no se justifica un cuarto giro cuando todos los chilenos, con plata de todos los chilenos, hemos trasladado ya más de 10.000 millones de dólares al bolsillo de los chilenos a través del ingreso familiar de emergencia. Pero como esa reforma previsional no ha logrado un acuerdo con la oposición, el gobierno está analizando un plan B. La idea es sacar una ley corta que mejore la cobertura del pilar solidario del 60 al 80% de la población más vulnerable. En los meses que quedan, nos parece que hay un tiempo y una oportunidad para mejorar las pensiones de los chilenos. Y lo que estamos haciendo es tener conversaciones con los senadores y diputados de o gobierno como de la oposición. La clave entonces es avanzar en una reforma a las pensiones y no seguir desfinanciando particularmente a las personas más vulnerables. Para eso, el gobierno ha llevado intensas negociaciones con los senadores con el fin de llegar a un acuerdo más reducido. Para eso esperamos que incorpore propuestas que hemos hecho, que están sobre la mesa. Una pensión universal garantizada que se vaya construyendo desde ya. Pero en lo que sí hay consenso es en mejorar las pensiones tanto de los futuros como actuales pensionados.